Yo voy a contar una anécdota, el que más me llamó la atención, o sea, el que me recuerdo, el más simpático. Yo corrí con un BMW 2002. Y en esa época se podía correr con dos copilotos. Era Villalba y era Ricardo Sánchez. Y yo era el piloto. Entonces íbamos, mi coche era posiblemente el más potente, el más formidable de esa época. Como costumbre, el de Chini en el sorteo ganó para la gran primero. No, eso fue el con Peugeot. Esa vez gané yo el y terminó en el agua. El auto. Terminó en el agua. Y sí. Bueno, largamos y resulta ser que después de Villahalle se nos cae el MacPherson. Se nos cae el tornillo del MacPherson, se nos va la miércoles, nos quedamos ahí. Y entonces, bueno, empezamos a ver qué íbamos a hacer. Le sacamos un tornillo a la rueda y le daba perfectamente al MacPherson. Pero el MacPherson estaba... Entonces tuvimos que levantar el auto, comprimir. Poner y comprimir y atar con piola el MacPherson, el resorte. Le pusimos un lugar, cortamos la piola, increíble. En una hora y media nosotros estábamos otra vez en carrera. Bueno, era una hora y media, ¿verdad? Sí. Yo demasiado quería ganar y, bueno, ya se habían ido ya todos muy lejos. Y le empecé a meter, pero a 200 kilómetros por hora. Y mi copiloto realmente no era tan bueno. No era turco. No sé por qué no, ese año no fue turco, fue Ricardo Sánchez y Babilonio. Babilonio, ¿verdad? No, Babilonio iba atrás, Ricardo Sánchez iba adelante. Y me dice Ricardo, no, estamos yendo demasiado rápido, yo no sé más, ya no sé más leer más la hoja de ruta. Y le digo, no importa, yo llevo más o menos 180. Y había un lomo de burro gigante. Pero gigante era lo más burro. A la laguna. Y vos sabés que me elevé más o menos 10 metros arriba. Caí en la ruta y volví a saltar. Y ahí ya se me fue a la derecha y nos fuimos a un tajamar. Hola. Inmenso tajamar. Y ¡pum! El agua, mirá, parecía un anfibio, un avión anfibio. Y empezamos y sale Babilonia y dice, rajemos porque se incendia, porque claro, todo era humo, todo era rajemos porque se incendia. Y entonces Ricardo se dice, no, boludo, nos estamos ahogando, no es que el agua entra. Volviendo un poco al tema de la contribución que pudo haber hecho el rally al desarrollo del Chaco, yo siempre participé de las recorridas y la búsqueda de ruta con la delegación del Touring, con el ingeniero Rubén Dumont, con Egar, Los Silguero, Pallarés. Bueno, y lógicamente llegamos a la autoridad del momento y el saludo y la información, el proyecto, qué sé yo. Y llegamos a la América Tierrilla, al comandante, creo que era el general Samaniego, el comandante ahí de la parte de América Tierrilla. Y Rubén le cuenta el proyecto que quería hacer, unir de Mariscal por la Gerenza, 4 de mayo, no la Gerenza, Madrejón, 4 de mayo, la Gerenza. Y sale el comandante ese y nos dice, no, eso es impracticable, no van a poder ahí porque el timán está desbordado en dos o tres lugares y no van a poder. Y bueno, listo, gracias. Salimos ahí, Rubén dice, no. Vamos a probar. Llegamos a una alcaldía, no sé, Carlos Antonio López, pero se llamó una alcaldía policial, le hacemos una pregunta, a tomar nota y le decimos, vamos a tal parte. Y sale el alcalde ahí, el de guardia, nos dice lo mismo, no van a poder pasar timanes. Tatas, nos dice, van a nadar. Rubén dice, esto no saben nada, vamos y qué. ¿Te acuerdas? Llegamos a Madrejón a las 4 de la tarde, ahí saludamos al parque, un poco, qué sé yo. Y seguimos pues por la picada de 4 de mayo, que era un pastizal de un metro y medio de altura. No se veía el piso, se veía la copa de los árboles. Llegó un momento que vimos que había una ondulación y desaparecía el pasto. Entonces paramos y nos bajamos a ver qué era.
Y Vicente, que iba adelante, de repente desaparece. Era el Timane. Eran las 5:30 de la tarde. Entonces vimos, era imposible, había una aguada muy anda. Bueno, hicimos campamento ahí. Nos pusimos así en círculo, cocinamos, amanecimos ahí. Pero la noche anterior también ya habíamos dormido en la ruta. ¿Te acuerdas? Había una lluvia. La segunda noche que estamos amaneciendo sentados en la camioneta. Kilómetro 90. Sí. Llegamos, pasamos eso con dificultades, como liniente, pasamos los dos cauces. De paso subimos al Cerro León, a Mirán por el Cerro León, famoso, espectacular. Llegamos a la gerencia a las 3, 4 de la tarde. Llegamos a Mariscal de Estigarribia a la noche. Vamos, y el comandante sabía que estuvimos por la gerencia. Y recuerdo que nos felicitó a todos y nos dijo: lo único que le puedo decir es que pendevalé, porque ese trazado nosotros no le damos uso militar, no le damos ni uso militar. Así que les felicito, pendevalé. Eso le dijo a toda la delegación del Turín, recuerdo. Sí. Esa fue una vez. Otra vez también Rubén dijo: había en el mapa del Paraguay un hilito que unía Mariscal Estigarribia con Cruce de Matei. La misma pregunta, el protocolo, fuimos al comandante, fue un año después o dos años antes, no recuerdo ese detalle. Y salen los militares y dicen que venga un indígena, que es el vaqueano de la zona. Viene el indígena, le preguntamos y dicen: Naikuay, no sé dónde queda eso. Entonces, vamos a la. Nos dicen a lo mejor las monjas que están ahí instaladas, la misión Santa Teresita. Me acuerdo. Puede que conozcan alguna. Llegamos a la misión, hablamos con las monjas y las monjas dicen: no, no conocemos. Pero se ve que hay una parte acá, tantos kilómetros acá, es una, parece ser que fue una ruta alguna vez. Entramos ahí, llegamos al lugar ese, entramos con brújula, bueno, no había GPS, nada, y Rubén a la cabeza y nosotros siguiéndole como eso, ahí en un brete, con motosierra, qué sé yo. Y salimos a donde Rubén quería ir, pero a 2000 metros del lugar. Nos salimos justo donde Matei, salimos un poquito antes. Poco antes, a las 2 de la mañana. Sí, después en la segunda bueno, esa ruta hoy se llama Dos Horcones, sí. Se hace esos 70 kilómetros se hace en 40 minutos. Claro. Esa es una, quiero recordar también una anécdota muy simpática que me pasó en la recorrida. Nos dio Taperubilla una Ford F-100 y nos fuimos a dormimos en la gerencia, salimos otra vez al día siguiente. Ya la dormida en la gerencia fue un no, genial. Te conmigo, en Infante fue. Pues. En el Infante de Barola. En Infante. Me acuerdo que yo estaba durmiendo afuera porque el calor era brutal. Y de repente creo que un tigre me salta en la cámara. ¿Entendés? Y empiezo yo a pegarle. Y era una cabra. Yo pensaba que era un tigre. Bueno, lo que sí que al día siguiente nos vamos. Y de repente se rompe un caño del carburador, naftera, era increíble. Y bueno, nosotros no sabíamos qué hacer. Necesitábamos poxipol o algo para pegar, ¿verdad? Yo me saco el cinto y empezamos a buscar cera de las tunas. ¿Viste que había tunas? Sí. Y esa abejita. Alfredo era representante de poxipol. Él era representante de poxipol. Sí, bueno, yo lo que sí que le pusimos la cera ahí, le pusimos un cinto, atamos, porque se iba a incendiar. Y bueno, de repente sale, pasa un soldado increíblemente, porque ahí no le encontraba nunca a nadie, a nada, bueno, a nada, nadie, ¿verdad? Y pasa, y, adiós, ¿qué tal yo? Me dijo, nada, hasta luego. Y se va el soldado. Nosotros arreglamos más o menos con mi cinto. Nos preguntó y volvemos, si necesitamos algo, ¿verdad? Y volvemos otra vez a. ¿A Infante? A Infante Rivero. Y le dijo: miren, por favor, le digo, teniente, necesitamos por lo menos un poxipolvio, ¿no tenés? ¡A la mierda! Me dice. Justamente le mandé mi poxipol con un soldado al. A Pozo Quijote. A Pozo Quijote. Había sido que ese soldado que nos dijo adiós tenía el poxipol. Bueno, qué increíble, decime. Y bueno, sí. Son cosas que bueno, hoy tenés celular a toda esa zona para comunicarte, así que... Qué fantástico. Sí. Voy a hacer una pregunta un poco. ¿Qué hacemos para que el Rally del Chaco vuelva a ser en parte lo que era jamás antes? Jamás va a volver a ser. No, espera, no, pues vamos a preguntar al director de prueba. ¿Explicó el problema? ¿No? Jamás. El desarrollo. El... No, de que se puede buscar nuevos lugares, se puede ahora con... Sobre todo, porque siempre yo me baso
en lo que vivimos hoy. Hoy la gente se va con casas rodantes que valen $100,000 cada una. Yo calculo que habrá unas 150 casas rodantes, de sí. casas rodantes acá en Paraguay. Y esas casas rodantes tienen que llegar al lugar de donde va a ser el PC. El año pasado ya quisimos mudar el Mariscal a La Patria, pero faltaban 40 kilómetros, que era un desastre, que era peor de la primera época del Rally del Chaco para llegar. Entonces esas casas rodantes no podían pasar ese lugar. Entonces hoy la ruta está terminada. Hasta Infante puede llegar sin ningún problema. Para que podamos ir a esos nuevos lugares, volver a la gerencia y dar toda la, poder dar toda la vuelta, a La Patria, necesitamos cambiar la cabecera. Porque el problema no es no irte, el problema es la vuelta y a qué hora volver. Hoy corren, antes corrían 150 autos, hoy corren 70 de promedio, la mitad. Y el último un coche de carrera hoy. ¿Perdón? Un coche de carrera para ganar el Rally Chaco, ¿cuánto cuesta? No sé. $500,000. Un coche de carrera para carrera. El auto cuesta $300,000, $280,000. Pero no digo que con ese vas a ganar por el hecho de que tenga esa plata. Están pero un Volkswagen ya no puede ganar. No. Está ganando, ganó el año pasado un Evo 10 y ese auto vale 150 mil. Pero toda la infraestructura que va detrás, eso vale el doble. Dos aviones, y vos sí. sabés cuánto cuesta el volar por hora, tienen que volar 10, 12 horas por día con repetidor, para hacer repetidora, para mandarle a Mariscal a traer tal repuesto. Me acuerdo que una vez rompí un cardán de un Datsun. Salió por el medio. Un año antes de ganar, ya había corrido con el Datsun, iba muy bien, se me ocurrió ir demasiado rápido y me despisté y rompí el cardán. Y entonces pedimos por radio al avión un cardán. Y bueno, vino el avión y claro, no podía bajar, no había pista. Entonces le dijimos que tirara el cardán, ¿verdad? Grande genio. ¿Sabes cómo quedó el cardán? Que tirara el vuelo, ¿verdad? Lo que sí que viene el avión, uno saca el flap, las ruedas, el tren, todo para el espacio. Y tira el cardán. El cardán era un torpedo que venía. Bueno, lo que sí que cayó, pero increíblemente se salvó el cardán. Pero la caja ya tenía doblada la punta, ¿verdad? Claro. Ya no sirvió para nada. Seguimos y explotó la caja y todas esas cosas. Vamos a un corte, venimos. Último. De corte.